visiones y metodologías prácticas para la construcción de la cultura de paz. Tenemos tres expertas que van a dialogar respecto a este tema desde sus diversas miradas. Tenemos tres diversas áreas que van a dialogar respecto a este tema. Tenemos a Dominique de Seminac, que es profesora de arte y creatividad. Ella es licenciada en educación y diseño de la Universidad de Valparaíso, en Chile. Es facilitadora y certificada de lo que es la metodología Pedagogía 3000. Y en ese sentido es cofundadora de la Asociación y Academia Pedagogía 3000 en Chile. El 2018 ganó el premio, premio Constructora de Paz en Talca, Chile, y tiene especializaciones en metodologías educativas integrales, Montessori, Waldorf, así como distintas terapias artísticas. Y es desde esa área que nos va a estar hablando hoy Dominique. Te agradecemos por estar aquí. Y también estamos con Giovanna Gallardo, que es bióloga de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia y tiene un masterado en manejo y conservación de recursos naturales de la Universidad de Lagos en Chile. Es apasionada de todo lo que nos permite como humanos vivir en armonía en nuestro universo y su mayor sueño es contribuir a un cambio de paradigma en el cual promovamos un futuro más empático entre los humanos y las otras especies y con conciencia sistemática. Está formada también en otras áreas como ser la educación, la neurociencia, la psicología y la comunicación no violenta y compasiva, entre otras. Como científica boliviana canadiense, trabaja en proyectos de conservación y educación tanto en Bolivia como en Canadá desde hace más de 20 años. También te saludamos y agradecemos, Giovanna. Y finalmente estamos con Mónica Espinosa Vergara, mejor conocida como Prabhunam Kaur. Ella es directora y fundadora de la Escuela Internacional de Kundalini Yoga, Yoga Crecer. Es educadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es pionera en Sudamérica en la enseñanza de yoga infantil y yoga y educación. Es magíster en neurociencias aplicadas a la educación de la Universidad Finis Terrae de Chile. Y es lead trainer, formadora de instructores de yoga y mindfulness para niños, así como autora del libro Yoga con Niños. También te saludamos y agradecemos, Prabhunam. Finalmente, de parte de una de las instituciones de la red y la Comisión de Planificación, que es la comisión que está llevando adelante este evento, tenemos a Alejandra Ruiz, que es directora ejecutiva de Sociedad San José, que va a estar de moderadora el día de hoy. También te saludamos y agradecemos, Alejandra. Gracias, Nico. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, qué lindo poder estar con todos ustedes. Tenemos ahorita 65 participantes ya, 67 que están y siguen ingresando. Seguimos admitiéndolos a nuestra sala de Zoom. Bien contentos de tener nuestra primera tertulia desde la Red Previenes. La Red Previenes es una conformación de 14 instituciones que trabajamos en el tema de la prevención de la violencia y la atención de casos de violencia en todas sus formas. Y estamos en esta tarea pues tan importante a nivel mundial de realmente reducir los índices de violencia intrafamiliar, en la comunidad, en la escuela, a todo nivel, en los trabajos, a nivel de todos los grupos etarios, podríamos decir. Realmente es un tema bien, bien profundo y que estamos buscando las herramientas y las formas de solucionar y de reducir este tema, ¿no? Entonces creo que las sinergias y las opiniones, las experiencias, los estudios, todo desde sus distintas visiones, creo que van a aportar muchísimo en este objetivo. Así que bueno, estamos con Prabhunam, con Giovanna y Dominique, que nos acompañan desde Dominique y Prabhu, nos están acompañando desde Chile, y Giovanna desde Canadá. Así que muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia, todo lo que ustedes han vivido en este tiempo a partir de lo que han estudiado y de lo que han trabajado tanto tiempo.
y realmente agradecerles este aporte que van a hacer a la sociedad. Y bueno, es una tertulia que está abierta. Ahorita estoy viendo que tenemos a jóvenes, estamos con padres y madres de familia, estamos con gente que trabaja en el área social, también están docentes que están participando de esta tertulia, así que realmente va a ser muy, muy enriquecedora para todos los que vamos a estar aquí. Bueno, el título que tenemos para esta tertulia, ¿cómo contribuir a la construcción de paz? Visiones y metodologías prácticas. Eso es lo más bonito, ¿no? Que vamos a hablar de visiones y metodologías prácticas, porque a veces nos quedamos en los conceptos más abstractos o más generales, y aterrizar hoy para que la gente pueda hacer prácticas, para que podamos cambiar un poco los hábitos que tenemos. Creo que va a contribuir mucho en la vida de cada uno, en la vida individual, pero así poder contribuir también a la sociedad y de forma conjunta, ¿no? Así que ese es el tema de hoy. Entonces, para todos los que recién se han unido, muchísimas gracias y bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta, y es lo que viene con el título, ¿no? ¿Qué es la cultura de paz? No sé quién quiere comenzar. Si Prabhu, puedes comentarnos un poquito qué es desde tu punto de vista la cultura de paz. No te escuchamos, Prabhu. Tu micrófono. Para mí la cultura de paz es poder vivir cotidianamente de cada uno, cada una, en sus distintos ambientes, las distintas familias, en las distintas realidades, en las distintas naciones, ¿cierto? Reconociendo el valor primero de uno mismo y luego el valor de cada uno. Y reconociendo que todos somos en esencia seres de una realidad idéntica y que en nuestras formas, en nuestras realidades, nos hemos ido construyendo distintos, pero en esencia somos la misma cosa. Entonces, es muy relevante para mí, dentro de este concepto de la cultura de paz, todo lo relativo a lo que llamamos en educación la integración, y lo que llamamos desde la perspectiva del yoga, la valoración de cada ser humano como un ser esencialmente trascendente, ¿cierto? Con forma y condiciones distintas, pero un ser que tiene un valor infinito. Y muy relevante poder enseñar eso así en simplecito, desde toda nuestra convivencia con los niños y con las niñas desde pequeños, ¿ya? La escuela, ¿cierto? Y las agrupaciones sociales y la familia representan un lugar muy fundamental en donde nosotros, en nuestras relaciones y en nuestra valoración de nosotros mismos, de nosotras mismas y de los otros, en nuestro ejemplo podemos construir esta cultura de paz para las futuras generaciones. Ese es el lugar más relevante para mí, es de donde yo lo aprendí. Y creo que representa un lugar muy fundamental la realidad cotidiana en la que normalmente están nuestros niños, niñas y nuestros adolescentes también. Entonces, la infancia y la adolescencia representan dos momentos que son fundamentales en el aprendizaje de lo que significa una cultura de paz. Y ello debería ser aprendido a través del ejemplo de los adultos. Y para ello es muy relevante que nosotros podamos desplegar distintas estrategias para poder acompañar a los adultos a tener una actitud pacífica. Entonces, desde todas las realidades en las que los adultos están extremadamente desafiados, todas estas culturas injustas económicas que nosotros hemos construido en nuestras naciones, son un atentado a que los adultos puedan vivir una experiencia de paz, ¿no? Y toda esta cultura centrada en el materialismo y no en lo trascendente que nos ha separado tanto y nos sigue separando, es un atentado enorme a poder construir estas culturas de paz. Y más allá de eso, sí, creo que más allá de las circunstancias
igual nosotros podemos generar el acompañamiento con adultos y también las prácticas en nuestra vida de construir en nuestro interior, construir en nuestro funcionamiento cerebral, en nuestro funcionamiento emocional, condiciones para vivir como seres humanos pacíficos, más allá de lo desafiante que puedan ser las circunstancias. Entonces creo que desde la perspectiva de distintas técnicas, desde distintas realidades, de distintas espiritualidades, de distintos hábitos, nosotros podemos acompañar a los adultos, porque desde la perspectiva de lo que yo he tenido el regalo de estar trabajando en los últimos 30 años, de todo el conocimiento que he tenido, ¿cierto? Desde distintas realidades pedagógicas, psicológicas, incluso la antroposofía, la pedagogía Montessori, que también hay personas acá que tienen ese conocimiento, ¿cierto? O de distintas técnicas espirituales. Lo que nosotros podemos compartir, ¿cierto? Y practicar en nosotros mismos, en nosotras mismas, son estrategias que hagan la diferencia, porque yo creo que ahí hay un punto fundamental, que es verdad que nosotros no podemos cambiar la realidad, pero como decimos desde el mindfulness y desde otras realidades, nosotros somos la realidad, cada uno de nosotros. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros es el sistema, ¿ya? Entonces creo que es muy valioso un encuentro como este, porque podemos compartir esas herramientas y esas estrategias para que nosotros, más allá de las circunstancias, podamos vivir como seres humanos pacíficos y darle esa experiencia en nuestra relación cercana a los niños y a los adolescentes con los que nos toca convivir, a partir del ejemplo de nuestra propia realidad y de la realidad nuestra con el entorno, con las otras personas, con la naturaleza. Eso, así en términos muy generales. Gracias, Prabhu, gracias. Rescato mucho lo que dices de la, bueno, de las circunstancias desafiantes, pero que un poco eso nos lleva también a hacer un cambio desde la individualidad, ¿no? Eso es bien importante de todo lo que has mencionado, que somos de seres de realidad idéntica. Eso también me gusta mucho, porque hay mucho de eso de la empatía para poder encontrar realmente el no abuso, ¿no? Y el no poner mis necesidades encima del otro, ¿no? Giovanna, ¿qué nos quieres decir respecto? Sí, perdón. Perdón, Alejandro, que como última idea general también, cada uno de nosotros puede cultivar el hábito de transformar cada experiencia de la vida en una oportunidad para ser estos seres pacíficos, ¿no? Que la paz significa muchas cosas también, tiene muchos sinónimos, ¿no? Tiene sinónimos como equilibrio, como armonía, como justicia, como plenitud, como gracia. Creo que la paz tiene varios sinónimos de esta perspectiva. Eso. Así es, Prabhu, sí. Y eso de los hábitos que mencionas ahora es realmente un tema que lo vamos a abordar en un rato más, porque sin los hábitos no podemos cambiar nuestras actitudes y nuestro comportamiento hacia adelante. Así que sí lo vamos a abordar, y gracias por esa complementación. Giovanna, nos comentas un poquito sobre el tema del concepto que tenemos o que tú tienes desde tu perspectiva, tu visión, tu experiencia sobre la cultura de paz. Gracias, Alejandra, y muchísimas gracias a todos los presentes, a todas las presentes, a todes les presentes. Para mí, mi definición o mi perspectiva de la cultura de paz es respetar todas las diferencias que existen, no solamente como humanos, sino como seres, sean plantas, hongos, animales, ¿no? Y es una, para mí es una elección de cómo vivir la vida para poder contribuir al bienestar de todos. Es un compromiso, una secuencia de actitudes
y de comportamientos que intentan contribuir al bienestar en una forma sistémica, es decir, como Giovanna, yo soy un individuo, pero no soy ajeno ni ajena a mi sistema. Y el ejemplo que compartí un día contigo, Alejandro, te gustó, es pensar que a nivel, digamos, a cualquier nivel, hay incluso un átomo tiene partes, ¿no? Después, varios átomos van a conformar, por ejemplo, una sustancia, un compuesto, y de ahí la materia, y bueno. Pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, o hacer como una metáfora de que cada individuo es una célula, si yo como célula me encargo de que todo mi sistema interior, con mi pared celular y todas mis partes funcionen de una forma que contribuya a mi bienestar, a mi armonía como célula, también va a tener una interacción sistémica con las otras células que van a conformar un tejido, que van a conformar un órgano, que van a conformar un sistema, en este caso una persona. Y las personas vamos a tener también relaciones con todo nuestro ambiente, que pueden ser otros humanos, como otros animales, como el suelo, la tierra, el aire. Y para mí es eso, tener una actitud donde reconozca que cada elemento que existe en este universo por sí solo ya tiene un valor de ser respetado. Y yo no valgo ni más ni menos que otro ser. Y este concepto de ser para mí no es solamente algo que consideremos solamente como vivo, ¿no? Porque un paisaje obviamente podemos verlo como un conjunto de elementos, ¿no? Pero dentro de ese paisaje, las rocas, otros elementos que supuestamente decimos no son vivos, son parte también de ese sistema. Entonces, para mí es eso. Es una elección que se la puede tener con conciencia de que mi bienestar depende y está conectado con el bienestar de lo que me rodea. Entonces, para mí la cultura de paz es tener una práctica y tratar de tomar conciencia que todo lo que yo puedo hacer, puedo decir, puedo comprar, puedo no hacer, puede tener un impacto en los demás. Y este demás, a mí me gusta decir nosotros, ¿no? Porque ahí incluye en el lenguaje que yo estoy dentro de este sistema. Entonces, lo que me gustó mucho de... Ay, perdón, Ayur, no, como, no sé si... Bravo, Raúna. Exacto, podrían ayudarnos a cambiar el nombre porque si no vamos a estar como yoga crecer. Sí, me facilitaría a mí mucho la memoria. Y algo que Marshall Rosenberg decía es que... cuando el mundo se libera de los juicios, de decir que cosas están bien o mal, y nos vamos un poco más allá con las necesidades universales que tenemos como seres, podemos tener acceso más conscientemente de la compasión. Es decir, esas ganas, y más como seres humanos, donde tomamos una distancia consciente para ver a la persona no tanto por sus actos o por lo que ha hecho, considerando que es bueno o malo, sino considerando que esta persona en ese momento, por más de que haya
sin querer, bueno, conscientemente golpeado o maltratado a alguien, no deja de ser una persona que merece amor. Entonces, para mí, básicamente es eso. Es una lección de vida donde cada minuto hago la elección de convivir en amor con los demás. Esa sería mi definición. Gracias, gracias, Giovanna. Y esa suma, ¿no? Esa suma de individualidades, de elecciones, de vivir siempre entregando esto que tú dices, entregando el amor, viéndonos como iguales, como decía Prabhunam, hace pues este sistema y esta cultura de paz, ¿no? En un entorno, en un lugar, en un espacio. Qué interesante. Gracias, gracias, Giovanna. Dominique, tu momento de contarnos desde tu perspectiva lo que es la cultura de paz. Quedé escucharla en realidad, a Prabhunam y a Giovanna, todos los conceptos, ¿cierto? Las ideas sintonizan mucho conmigo, ¿cierto? Con lo que pienso. Y sintiendo un poco qué podía aportar. Para mí, o sea, justamente lo último que tomó Giovanna era como lo que estaba sintiendo que tenía como que complementar, que en fondo es, bueno, primero es una forma de vivir, ¿cierto? Esta cultura de paz, que uno dice paz, ¿cierto? Uno, ¿qué es la paz para uno, ¿cierto? Así rápidamente uno se imagina armonía, tranquilidad, felicidad, ¿cierto? Si uno hace como rápidamente una lluvia de ideas, eso es lo que todos pensamos cuando nos dicen paz, oh, qué paz, ¿cierto? Nos trae, cuando miramos una puesta de sol, cuando estamos a veces solitos escuchando una música, ya, eso es como nuestra sensación de paz, pero esa paz, ¿cierto? A veces dura muy poquito. Dura muy poquito porque en realidad el ser humano nos hemos ido mucho hacia afuera, ya mucho en como decía, en mirar hacia afuera, ya pensar que la solución está fuera de nosotros, a pesar que sí vamos a construir eso de afuera, pero realmente para construir esa cultura de paz, realmente cada uno de nosotros tiene que darse cuenta qué es la paz dentro de uno. Y cuando uno logra pequeños chispazos de paz, porque realmente dentro del ser humano hay un verdadero torbellino de emociones, de ansiedad, angustia, nerviosismo, preocupaciones. Entonces, ese torbellino interior, ¿no?, que cualquiera de nosotros podría decir que no es paz, se espeja, ¿cierto?, a nuestro alrededor, en su matrimonio, en su familia, en la convivencia, en la escuela. Entonces, este caos que llevamos dentro, lo vemos también afuera de nosotros. Entonces, primero reflexionar, ¿cierto?, de qué puedo hacer, ¿cierto?, para vivir en ese estado de paz. Si quiero ver esa paz en el mundo, ¿en qué puedo aportar yo? ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? Y como dice la sociedad, el mundo es la suma de los individuos, verdaderamente nosotros podemos modificar el sistema, pero como decía Prabhu, o sea, hay que hacer cambios, ¿ya? Hay que producir transformaciones en cada uno de nosotros. Entonces, para mí la cultura de paz es vivir una vida, ¿cierto? En la práctica de
de ese estado de felicidad, de paz interior, y que nos va a llevar a también tratar con esa misma armonía al otro, ¿ya? Y cuando yo empiezo a observar ese estado, ¿cierto?, de inarmonía, de intranquilidad, de desasosiego, de angustia, de todas esas, como decía, esas emociones, empiezo a comprender el estado interior del otro también. Entonces, cuando yo me voy conociendo a mí misma, comienzo a ser verdaderamente más compasivo con el prójimo, con el otro, ¿ya? Y eso ya es paz, ya va generando más paz, ¿ya? Si yo vivo con alguien en mi casa, ¿cierto? Y yo siempre, como decía, vivo en mirar al otro, ¿en qué está fallando el otro? Siempre voy a estar en permanente conflicto, ¿ya? Intolerancia, inarmonía. Pero cuando yo empiezo a observarme a mí misma, ¿cierto? ¿Qué pasa conmigo, ¿cierto? Que mis pensamientos alocados, mis emociones desbordadas, y empiezo, ¿cierto?, a observarme y a trabajarme con alguna herramienta, porque hay muchas, ¿cierto? Mindfulness, terapia. La idea es hacer una transformación personal, ¿ya? Para poder comprender mejor a los demás, porque en lo que más estamos débiles, ¿cierto?, todavía, es en este verdaderamente intensos juicios, como decía Giovanna, ¿cierto?, juicios y prejuicios constantes y continuos de todo lo que nos rodea, ¿ya? Entonces, y no ver nuestra parte, y no ver cuál es nuestro papel en toda esta gran obra de teatro que puede ser la vida, ¿ya? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy generando yo con esos estados interiores inarmónicos, desordenados y caóticos? Entonces mi invitación para vivir en cultura de paz... Buenas noches. Buenas noches. Es asumir nuestra partecita, ¿eh? Como siempre cuento un poco la historia de Picaflor, ¿cierto? Que dice, bueno, en este caos del mundo, en este gran, se está quemando el bosque, y entonces una persona, ese Picaflor va, toma una gotita de agua y va y empieza a tirar gotitas de agua, y le dicen, pero ¿qué sacas tú con hacer eso? Entonces él dice, bueno, yo hago mi parte. Entonces, en la medida que cada uno de nosotros, ¿cierto?, asuma su parte, ¿ya?, y comprenda lo potente que somos como individuo, ¿ya?, somos verdaderas bombas atómicas, así como un estado de intolerancia y de ira genera un verdadero una explosión, ¿cierto?, energética en un lugar, en una escuela, en un entorno. También una persona en un estado interior apropiado, equilibrado, armónico, compasivo, amoroso, verdaderamente es una verdadera, realmente un sol, podemos decir. Es como un sol que ilumina ese lugar, ese espacio, ¿eh? Entonces, eso, pienso, la cultura de paz parte por nosotros, ¿cierto? Porque el lograr un estado armónico, sereno, centrado, compasivo, que no va a ser permanente, porque va a ser siempre un constante estar atento de nosotros mismos, ¿ya? Y volver a ese estado, ¿ya? Porque de repente, realmente se me aflora realmente una emoción, la estudio, la analizo, veo la causa, todo ese estudio interior, ¿cierto? Y esa práctica de distintas herramientas me va a ir generando también esa capacidad, como digo, de volver a ese estado armónico, y ese estado armónico me va a ayudar a generar armonía en mi entorno. Y así todo esto se va expandiendo. Eso sería mi gracias, Dominique. Complemento. Gracias a usted. Gracias, Dominique. Sí. Qué interesante. Realmente, desde sus visiones, cada una... más o menos llegamos a lo mismo, ¿no? Es decir, estamos
estamos hablando de llegar a un estado de paz individual que contribuya y contagie alrededor todo eso que estaríamos logrando como nosotros, como persona, como individual, como la célula que nombraba Giovanna, como los seres de realidad idéntica y individuales que hablaba Prabhunam, y todo este contagio que tú comentas, Dominique, como que somos un sol que contagia al resto, ¿no? Sí, súper interesante y realmente nos une en un mismo concepto, que es ese llegar a esa individualidad que queremos para contagiar y lograr esa cultura de paz. Adelante, Giovanna, has levantado tu mano. Gracias, Ale. Ay, muchas gracias, Dominique. Ha sido las cosas que estaba pensando y que las has estructurado de una forma también muy colaboradora. La única cosa que quería como remarcar es que bajo la visión que yo practico, que es la comunicación no violenta, antes yo pensaba que estar en paz era estar la mayor parte de mi tiempo o todo el tiempo sin emociones desagradables, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, la compasión por mí misma, me ha hecho percibir esta exigencia, autoexigencia de otra forma, ¿no? Que para la comunicación no violenta, que es algo que practico, todas las emociones no son ni buenas ni malas. Son brújulas que nos permiten saber si estamos alineados con la actitud, el comportamiento, lo que escuchamos, cualquier lo que se llama estímulo, está alineado o no con la misión o la visión de nuestro ser profundo. Entonces puede ser que un día yo explote, digamos, gritando. O alguien grita. Por ejemplo, antes yo tenía como el juicio de que gritar o tener un comportamiento que socialmente era inaceptable, era algo malo. Ahora mi visión es que si yo no juzgo ni me juzgo por ese comportamiento a otro ser humano, hablando de humanos, me conecto más fácil con la compasión de reconocer que esa persona solo utilizó lo que se llama en comunicación no violenta estrategias trágicas. Es decir, la ira, por ejemplo, es una emoción que está muy vinculada a que posiblemente estoy sobrepasando uno de mis límites, o que otra persona está sobrepasando uno de mis valores o algo muy importante para mí, o que ha ido creciendo, porque la reactividad, por ejemplo, de la ira es también una secuencia, ¿no? Estoy un poco como perturbado, después un poco molesto, pero si yo no hago caso, y lo que dice Dominique, para mí las emociones son las primeras mensajeras que me dicen: pon atención a algo que está alineado contigo o que no. Y el desafío con las prácticas es después poder desvincularse de las creencias culturales o sociales que hemos aprendido y que contribuyen a mantener estas creencias. Por ejemplo, gritar está mal. Pero si uno se va a que solamente es una estrategia que se le puede decir dramática, catastrófica, y podemos decir, ok, esta persona solo usó el grito como una forma tal vez de defender su límite o de atraer mi atención. Por ejemplo, un niño, ¿no? Mamá, quiero por favor este dulce. Y la mamá le dice, no, porque vamos a ir a comer y tal cosa. Si el adulto
y con la práctica también los niños aprenden eso, esa emoción de estoy molesta porque quiero un dulce, haciendo después lo que decía Dominique, un análisis, me doy cuenta que el detalle, el estímulo, no, el estímulo era, digamos, el dulce, pero en realidad la necesidad que yo quería puede ser conectar con el amor o el apoyo del adulto. Y no tiene nada que ver con el dulce. Pero al darme cuenta, como niño, como adulto, como adolescente, de que esa persona me está tratando de transmitir algo, yo puedo profundizar en la conexión con ese otro ser humano, alejarme de los juicios o de mis creencias y conectarme con el humano que está delante de mí. Entonces, yo ahí le pondría como un asterisco bien grande de que las emociones que muchas veces las catalogamos como malas, negativas, incorrectas, son otros mensajeros simplemente, ¿no? Y que la persona no está ni bien ni mal por haber utilizado una estrategia que socialmente es aceptable o no. Para mí, el descubrir eso, de separar el comportamiento de la persona, para mí es algo fundamental en la cultura de paz, porque es lo que nos va a permitir tener la compasión y la empatía hacia ese ser y no ante su comportamiento. Gracias, Giovanna. Gracias. Sí, es importante esto de aceptar estas emociones, no como buenas, no como malas, como dices tú, sino aceptarlas y bueno, validarlas también, ¿no es cierto? Porque en algún momento necesitamos tener eso. Adelante, Prabhu. No te escuchamos. Tu micrófono. Ahora sí. No, otra vez. A ver, yo te voy a poner. Ahí sí, creo. Sí. No, otra vez. Ahora sí, creo. Ahora sí. Yo quería pedirle a Giovanna, así como en un acto de ser generoso con quienes están compartiendo con nosotros, que tú pudieras compartir alguna estrategia. Yo conozco algunas de personas que también vienen de tu línea, que pudieras compartir algunas estrategias que uno puede practicar con los niños y las niñas, en términos muy concretos, y también con los adolescentes, ¿ya? Porque sé que hay algunas estrategias, yo algunas también las practico, pero que pudieras compartir un poco eso, para ser muy concreto, así como con lo que nos están escuchando. Sí, lo vamos a hacer, Prabhu, querida. Sí, a ti también te vamos a pedir, por si acaso, que nos enseñes algunas estrategias y algunas prácticas que podamos tener con los niños, con todos los que nos están acompañando, porque no son solamente niños, aquí tenemos participantes. Estoy viendo que ya tenemos más de 100 participantes ahorita en la sala. Tenemos adolescentes, tenemos jóvenes, pero tenemos también mamás, papás, técnicos, gente que trabaja en programas sociales, tenemos a docentes también, así que es una comunidad grande y que necesitamos realmente hacer unas prácticas y poder aterrizar en esas en eso que vamos a hacer hacia adelante. Querida, sí, adelante, Dominique. Sí, no, que comprendo muy bien lo que dice Giovanna y sí, entiendo esa parte totalmente, y eso entra dentro de esta educación emocional, ¿no? Que en fondo que es fundamental ir mucho más allá de que simplemente enojarse, ¿cierto? Y estar con la sonrisa de estar bien, sino que ir mucho más uno en la medida que se va aprendiendo a conocer, a reconocer y de poquito, desde pequeño, de expresar, ¿cierto? Que estoy enojado, que estoy, o sea, es como dice, no juzgar esas expresiones, que como dice, a veces son la manifestación de algo muy profundo
puede ser la falta de cariño, la pena, etcétera, etcétera. Entonces, como que nuestra cultura antigua reprimió mucho el tema emocional y obviamente eso nos trajo mucha violencia después, porque uno, al no poder expresar, después sale mucho más desbordado y descontrolado, porque todo por falta, ¿cierto?, de autoconocimiento y de poder expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, es como parte también de ese camino de autoconocimiento, así que es, gracias. Súper. Gracias, gracias querida Dominique y Giovanna. Hace un momento hablaba Prabhu de lo importante que es el ejemplo del adulto, ¿no? El ejemplo del adulto hacia los niños, hacia los adolescentes. Qué importante es que nosotros como adultos empecemos a tener prácticas y a dar el ejemplo de lo que es una cultura de paz, desde tomar la decisión cada día de poder tener una comunicación no violenta, como nos estaba explicando Giovanna, de poder aceptar las emociones. Entonces, nosotros como adultos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar en una cultura de paz para que seamos el ejemplo que los niños necesitan de los adultos que hoy estamos construyendo el mundo? Adelante, no sé, ¿quién quiere empezar con este tema? La primera que levante la mano. Ya, Giovanna, adelante. Gracias, Alejandra. Bueno, personalmente, creo que, si voy a dar el ejemplo de cómo, qué son las prácticas o un poco como mi plan estratégico. Yo creo que hay como, si se puede decir, cuatro, bueno, Valentín Méndez, que es un psicólogo mexicano, habla de cuatro plagas que hay para que no contribuyen a lo que se llama el florecimiento humano, ¿no? Y la definición del florecimiento humano es como la expresión de nuestro, como a lo que vinimos al mundo, ¿no? Todos tenemos, al ser individuales y diferentes y únicos, tenemos un aporte, una sabiduría con la que las culturas, digamos, asiáticas decían, es como que cada uno tiene algo tan particular que viene con una huella precisa al mundo. Y como decía Dominique, cuando uno trabaja en el descubrir esta misión o misión en la vida, puede contribuir a su pleno potencial. Entonces, primero yo diría el autoconocimiento. Para el autoconocimiento, para mí como las bases son, primero, tener espacios de reflexión y también de calma. ¿Por qué? Porque la neurociencia demuestra que cuando estamos afectados por situaciones que nos producen estrés, es un cambio fisiológico y en la cantidad de hormonas que tenemos en nuestro cuerpo, hay una parte del cerebro que se llama la amígdala, no son las amígdalas que tenemos en la garganta, sino es en el cerebro. Esta amígdala es la que va a mandar cuando hay un estrés, va a mandar un mensaje al hipotálamo para producir la hormona que se denomina, pero bueno, a los neurocientíficos no les gusta, pero es el cortisol, ¿no? Como la hormona del estrés. El cortisol va a bloquear la parte prefrontal de nuestro cerebro y la conexión que hay entre los lóbulos. ¿Eso qué va a provocar? Que toda la parte que es accesible a nuestro razonamiento, a nuestra memoria, a nuestro proceso analítico, va a estar bloqueado. Es como querer acelerar cuando uno no tiene gasolina, ¿no? Es como que el cortisol va a bloquear el arranque y el transporte de la gasolina, y uno, por más de que acelere, no tiene acceso a sus recursos
para poder afrontar a una situación de diferentes, y por la creatividad además, porque para solucionar un dilema, personalmente yo prefiero utilizar la palabra dilema a un conflicto. El conflicto yo lo veo como algo que es muy difícil de buscar una alternativa que satisfaga las necesidades del colectivo o entre dos personas o donde hay el dilema. En cambio, un dilema me permite tener un espacio donde la comunicación toma un sentido en que más que buscar una solución es mantener nuestra conexión como seres humanos. No es tan, es como decir, aprender a vivir el camino más que en la meta. Nuestra cultura, y bueno, el neoliberalismo y la globalización se enfoca mucho en los resultados. Pero para la cultura de paz es más que tener resultados, es vincular a lo que es importante para esa persona. Y como lo Dominique nos contaba con la pedagogía 3000 y lo que yo leí, y si me equivoco, Dominique, me corregirás, por favor, o complementarás, es que bajo igual la comunicación no violenta y las prácticas que yo estoy profundizando, es que cada uno tiene una sabiduría y cada uno, gracias a sus emociones, puede saber qué es lo que contribuye a su vida o no. Y eso puede ser que para mí contribuya, por ejemplo, estar en el bosque como algo muy significativo en mi vida, pero para otra persona puede ser otra cosa diferente, ¿no? Entonces, esos espacios donde podemos ver un poquito más allá de la meta, para mí son importantes. Entonces, cuando yo tengo un estrés, mi sistema se llena de cortisol. Por ejemplo, la respiración consciente, hay un montón, como dice, yo practico el Qigong, que es un tipo de meditación en movimiento, porque una de las formas que está comprobada científicamente es que la adrenalina y el cortisol que se genera con el primer estrés tarda más o menos 20 minutos en ser evacuado, o no sería la palabra, pero... como digerido, digamos, por nuestro organismo, para poder otra vez tener activo. ¿Perdón? Es reabsorbido. Degradado sería la palabra, ¿no? Porque las moléculas del cortisol se van a ir cortando y bueno, entonces, la cuestión es de que cuando tomamos esos 20 minutos antes de que empieza el proceso como sinérgico a generar y generar y generar más cortisol, podemos buscar una alternativa. Cuando tenemos la práctica, para mí una de las prácticas más eficaces son la respiración y la meditación. Pero cuando ya estoy en un umbral donde ya no es accesible porque estoy muy activada por el estrés, es el ejercicio. El ejercicio es una de las formas más eficaces de sacar de cortar las moléculas de cortisol y como digerirlas para poder acceder a esta parte prefrontal de nuestro cerebro, que es la que permite tener más acceso a cualquier otro de los recursos para solucionar ese dilema. Entonces, por ejemplo, no sé, Alejandra, si va a haber un momento donde podamos compartir, digamos, algunas técnicas ahora, ¿no? Donde hay movimientos, por ejemplo, cruzados, que ahorita les podría mostrar que es un ejercicio de 2 minutos, pero no necesariamente lo tenemos que hacer, pero hay muchos, como el tapping, por ejemplo, que son puntos de acupuntura, que son básicamente 9 a 11 movimientos que uno empieza, digamos, en esta parte, donde activas la conexión entre el lóbulo derecho e izquierdo. Acá igual hay puntos de acupuntura que hacen que nos podamos tranquilizar mucho más rápido. Y hay varias técnicas, la respiración, y cuando ya encontramos
un momento donde nuestra reactividad está más baja, personalmente yo empiezo a preguntarme, ¿no? ¿Qué es lo que siento? Y esto, por ejemplo, se los puedo compartir después, pero son planillas donde es como me observo, qué es lo que ha pasado, que me ha activado. Y digo, cuando he escuchado, cuando me ha pasado tal cosa, me he sentido triste o me he sentido confundida o me he sentido alegre, ¿no? Entonces, normalmente con las emociones que decimos agradables, es que mi ser me está diciendo, ah, esto va contigo, ¿sí? Con tus valores o con lo que es importante para ti. Pero cuando es una emoción desagradable, ahí es donde uno se puede cuestionar con lo que se llama la lista de necesidades en la comunicación no violenta. Entonces decir, mucha, estoy nerviosa, ¿por qué? Ah, porque necesito previsibilidad, porque necesito compañía, porque necesito comprensión, porque necesito apoyo, porque necesito descanso, porque necesito... Y algo que es increíble, pero yo no me daba cuenta hasta procesar, es que primero es importante despejar las necesidades básicas, como estoy hidratada, he alimentado, estoy descansada, estoy en un lugar seguro, porque nuestro pensamiento, como decía Prabhu Nam, crea nuestra realidad. Si yo tengo una mente agitada, voy a como inventarme, porque el cerebro no puede hacer la diferencia entre lo que vive o lo que siente vívidamente con la realidad. Por eso se dice que con los pensamientos nosotros creamos la realidad. Entonces hay muchas técnicas que ahorita sería después tal vez verlas, pero es como reconocer que yo tengo una reactividad, buscar una estrategia que me permita como despegarme de esa reactividad, reconocer cuáles son mis emociones, ver qué necesidades tengo y cómo yo cuáles son las que yo puedo atender sola o necesito hacer un pedido a la comunidad o a otra persona para que pueda colaborar. Y un pedido se diferencia muy claramente de una exigencia cuando yo puedo saber que no me voy a volver a activar si yo recibo un no como respuesta. Entonces, no es lo mismo decir, por ejemplo, a mi hijo, ay, mi amor, ¿quisieras, por favor, llevar este vaso de sucio a la cocina? Y que estoy utilizando palabras muy corteses, todo. No parece una exigencia, ¿no? Como una imposición. Pero si él me dice no, y yo digo, ¡oh, pero cómo es posible si solo te estoy pidiendo! Eso es porque era realmente una orden escondida, ¿no? Y ahí yo me pregunto, ¿por qué me molesta eso? Porque la comunicación no violenta es como el fuego. Tenemos un combustible que son nuestros paradigmas, nuestras creencias, nuestros traumas. Tenemos un estímulo que es como, digamos, la gasolina. Y cuando se juntan estas dos, es cuando realmente va a haber una reacción mía. Es como el fuego. No puede haber si no hay un combustible ni una chispa que prenda eso. Por eso en comunicación no violenta, lo que decía, creo, Dominique, te referías a que puede haber la intervención de los demás, pero es mi responsabilidad y yo soy la única persona dueña de qué es lo que yo siento. Cuando me doy cuenta de que si alguien me insulta y yo tengo un patrón que por alguna razón se cuela a ese insulto o a ese juicio y tengo una reactividad, ahí yo puedo tomar la elección de decir, ok, esta persona solamente ha sido un estímulo y cómo yo reacciono me pertenece, ¿no? Gracias, Giovanna. Sí, definitivamente vamos a tener ese espacio para que ustedes nos puedan enseñar algunas prácticas que podamos adoptar para el día a día, para momentos específicos, probablemente para emociones específicas que nosotros querramos trabajar.
un poco ya yendo hacia el tema de nuestra niñez y adolescencia, hemos hablado un poco de los adultos, qué sé yo, si Dominique y Prabhu quieren complementar esta pregunta que decíamos, ¿no? De cómo el adulto, para ser un buen ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros los adultos para ser un buen ejemplo para que los niños, jóvenes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, también puedan aportar a la sociedad con la cultura de paz? Bueno, yo quería recordar que Rudolf Steiner decía que uno aprende a pensar, aprende a sentir, como los adultos significativos en su vida piensan y sienten, ¿no? Entonces, muy relevante esto de la conciencia de los adultos, no solo si tenemos hijos o somos educadores, porque uno está enseñando en todas partes, ¿no? Donde tú estás, como decía Giovanna, somos un organismo, ¿cierto? Interrelacionado todo el tiempo. Entonces tú puedes estar en el supermercado, puedes estar comprando y puede haber un niño o un joven ahí y está aprendiendo de ti, ¿no? Y de hecho vemos cómo nuestros jóvenes aprenden a través de los medios de comunicación, ¿cierto? Y de la virtualidad, cómo aprenden de otros personajes, ¿no? Porque están todo el tiempo aprendiendo, ¿ya? Es una condición de su cerebro, además es una condición natural de su cerebro el estar aprendiendo todo el tiempo. Entonces, lo relevante que es el que nosotros como adultos seamos conscientes de eso. Una vez escuchaba a una psicóloga experta en adolescentes y decía: los adolescentes todo el tiempo, y las adolescentes, les adolescentes, están todo el tiempo, ¿cierto?, mirando, tratando de identificar algún adulto o algunos adultos o adultas que estén autorrealizados y felices, porque ellos quieren transformarse en adultos plenos, ¿ya? La adolescencia es un tránsito de ser niño a ser adulto o adulta, y los adolescentes están mirando, como decimos en Chile, como vitrineando, ¿no? Como mirando así, como cuando uno va a comprar y quiere elegir y empieza a mirar. Entonces dice, los adolescentes están mirando a ver qué adulto o adulta es feliz, está pleno, es interesante, es constructivo, para poder imitar, inconscientemente están en eso. Y decía, lamentablemente hoy día cuando nuestros adolescentes se ponen a mirar no encuentran mucho, ¿ya? Y de hecho, los adolescentes y las adolescentes hoy día, nadie quiere tomar compromiso de pareja porque ven que todas las parejas significativas alrededor suyo han tomado compromiso y en ese compromiso, ¿qué han hecho? Se han destruido el uno al otro, ¿no? La una a la otra o el uno al otro. Entonces, es muy relevante, a mí me parece, como punto de partida, esa toma de conciencia de que los niños, las niñas, las niñas y los jóvenes, están aprendiendo de nosotros todo el tiempo, ¿ya? Entonces, a mí me parece que eso no debería ser un peso, eso debería ser un regalo, ¿ya? Y debería decir, oye, qué bendición es esto, porque eso es también para mí un estímulo, ¿cierto? En este caso, para ser un ser humano pacífico. Y entonces, bueno, en esta perspectiva de que también yo relaciono mucho la paz con esta experiencia como de ser seres humanos plenos, ¿no? En todo lo bonito que nos hablaban Giovanna y Dominique, en el fondo es cómo llegar a ser seres humanos felices, autorrealizados, plenos. El estar en paz es decir, o sea, estoy gozando, estoy disfrutando, estoy apreciando cosas, estoy viendo lo positivo en esto, estoy discerniendo, estoy aprendiendo, ¿ya? Y bueno, y eso es desde la perspectiva también, de una perspectiva de diseño neuronal. Nosotros nacemos y nosotros decimos en yoga la felicidad es nuestro derecho de nacimiento, ¿no? Y nosotros nacemos condicionados así para ser felices. Entonces, podríamos decir, nosotros nacemos como seres de paz. Esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza primera es esa. Y me acuerdo que una vez escuchaba a la doctora Amanda Céspedes, que es una gran neuropsiquiatra chilena, y decía,
unos meses antes de nacer y los primeros meses posteriores al nacimiento es cuando el cerebro más secreta unas moléculas que se llaman neurotróficos, que son y que facilitan, digamos, la activación de los neurotransmisores. Y decía, esos meses cuando naturalmente, ¿cierto?, uno secreta más los neurotróficos que activan los neurotransmisores del bienestar y la felicidad, ¿ya? O sea, nosotros nacemos condicionados para ser seres plenos, orgánicamente, ¿no? Entonces, y desde esa perspectiva, ¿quién es quien está a cargo de un ser humano en esa época? Es un adulto. Entonces, para mí es súper relevante siempre volver al adulto, ¿ya? Al adulto, al adulto. Porque, bueno, un tiempo nosotros con un grupo hicimos una fundación, ¿no? Que trabajábamos con infantes y adolescentes. Y nuestro lema es, cada ser humano nace en estado de gracia. Y un adulto es el encargado de preservar ese estado de gracia o transformarlo en desgracia. Entonces, de esa perspectiva, y tomando, ¿cierto?, este gran filósofo que hoy día está de moda, que es surcoreano, y relacionado con lo que decía Giovanna también, es muy relevante que nosotros como adultos, primero que nada, nos ocupemos de nosotros mismos, ¿ya? Entonces, el autocuidado es un concepto que es súper relevante hoy día, y no es una cosa como de elite, ¿ya? No tiene por qué ser de elite, o sea, el autocuidarse tiene que ver con cosas súper básicas de la cotidianeidad. Ni siquiera tenemos que saber hacer yoga, ni haber tenido acceso a cosas, a teorías así como a las que nosotros hemos tenido el regalo de acceder, digamos, ¿ya? O sea, el autocuidado es simplemente despiértate cada día, ¿cierto? Y ve en qué está tu mente, y la mente normalmente siempre va hacia lo negativo, ¿no? Eso es lo que primero está activo en la mente. Entonces, lleva tu mente a dar gracias por todo lo que puedes dar gracias, ¿no? Porque estás ahí en una camita, porque estás en un hogar, porque tienes más gente. Entonces, es como cultivar eso también. A mí me parece que es muy relevante que nosotros que trabajamos en con estas técnicas podamos compartir con la gente que esto no es nada sofisticado, ¿ya? El autocuidarse, el comunicarse de manera consciente, el comunicarse de manera no violenta, son cosas muy simples y son cosas que tienen que ver con la naturaleza propia del ser humano, ¿ya? Ahora, en esta perspectiva mía siempre de la relevancia del adulto, esto que hablaba antes, la Giovanna, de la condición del condicionamiento que nos provoca la amígdala, que es la que va, ¿cierto?, registrando todas nuestras memorias emocionales y las saca frente a determinados estímulos, es muy relevante saber, por ejemplo, que los niños, las niñas y los adolescentes, y les adolescentes y las niñas, no tienen una condición de su cerebro por madurez, de una corteza cerebral y un lóbulo prefrontal, que es de donde nosotros discernimos, tomamos decisiones éticas elevadas, nos autocuidamos. Se ha comprobado que madura esa área del cerebro como alrededor de los 30 años, ¿ya? Y los niños y los adolescentes no tienen una corteza prefrontal dispuesta muchas veces para comunicarse de forma no violenta, para hacer discernimiento. Entonces, los adultos que estamos a su alrededor, como nosotros decimos metafóricamente los neurocientistas, le prestamos corteza cerebral, ¿ya? Entonces, muy importante esa conciencia de cómo nosotros convivimos con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Y específicamente, bueno, con los niños, nosotros le prestamos corteza cerebral a través de lo lúdico, ¿no? Y ahí compartí con los padres que en una etapa temprana, antes de los 7 años, nosotros le prestamos corteza cerebral a los niños a través de lo mágico y fantástico. Entonces, cuando tienen estos comportamientos no, ¿cierto?, no deseados o no han tenido esta actitud, como decías tú, Giovanna, como le dicen ustedes a la elección, cuando uno no hace una elección tan certera, tan favorable. Una estrategia trágica. Claro, cuando que los niños están permanentemente usando estrategias trágicas y los adolescentes también, ¿no? Entonces, cuando nuestros niños y adolescentes, y sobre todo los niños del primer septenio, ¿cierto?,
tienen estas estrategias trágicas, nosotros a través del pensamiento mágico activamos su corteza para que ellos puedan ver esta otra perspectiva de la realidad y de sí mismos, ¿no? Y de sí misma, y de sí misma. Y después de los 7 años, también a través de experiencias lúdicas en donde ponemos, ¿cierto?, a prueba sus desafíos. Y con los adolescentes también con las actitudes reflexivas, ¿no? Entonces, es tan simple como que cuando un niño ha explotado en enojo porque no ha podido hacer algo que quería hacer, que tú mágicamente, ¿cierto?, lleves su atención hacia otro lugar y le digas, mira, que hay un personaje mágico que es invisible y no sé qué. Y inmediatamente abras esa conexión de su cierto sistema límbico con su corteza cerebral. Entonces se abre un espacio en donde ese niño o niña puede ver otra cosa que ahí no estaba viendo. Y con los más grandecitos igual, ¿no? A través de juegos con elementos valóricos o de contarles una fábula, pueden ver algo que no veían. Y con los adolescentes de este espacio reflexivo, ¿no? De ponerse además desde su lugar de comunicación. Entonces, yo creo que los adultos tenemos una invitación permanente, primero que nada, a autocuidarnos, ¿no? Porque uno tiene que tener paciencia, tiene que tener disposición, tiene que tener apertura, para ser empático hay que tener harta energía disponible, ¿ya? O sea, para ser paciente y para ser pacífico hay que tener harta energía disponible. Y nosotros estamos cotidianamente súper desafiados. Entonces, lo que alguien mencionaba por ahí también, el tener espacios de descanso, entonces, realmente el ser responsable con eso, ¿no? El respeto, ¿cierto? Nosotros, el respetarnos a nosotros mismos primero, ¿ya? Para poder respetar a nuestros niños. Y esto que hablaba Giovanna, tan interesante, ¿no? De dialogar con nosotros mismos, porque esto está para poder establecer un diálogo. Entonces, todo parte desde nosotros, ¿cierto? Desde la psicología nosotros decimos, no podemos dar nada de lo que no tenemos, ¿ya? Y cuando decimos la realidad es un espejo, la realidad me está mostrando algo que yo necesito ver. Entonces, yo pondría hartas cosas así como recordatorio, porque además yo creo que todas estas cosas como seres humanos las sabemos. Yo creo que nosotros nacemos con una sabiduría innata como seres humanos, por el solo hecho de ser seres humanos, y que la realidad nos hace ir olvidando esas cosas que sabemos, ¿ya? Entonces, yo quisiera mencionar cosas como autocuidado, como respetarme para respetar, como dialogar conmigo para poder dialogar con el otro, aceptarme para poder aceptar, no juzgarme para poder discernir, aceptarme para poder aceptar, y actuar concretamente conmigo mismo, conmigo misma, conmigo mismo, para poder actuar con los demás también. Entonces, y eso también, tener estos espacios, este tiempo para poder estar dispuesto para jugar con los niños, para poder estar dispuesto para dialogar y para disfrutar y gozar con los adolescentes. O sea, también hay que tener mucha energía, por ejemplo, para ser verdadero. Y yo creo que la paz necesita de base la verdad. Y para actuar con verdad hay que tener mucha energía, porque uno tiene que haber aceptado su propia verdad y ser honesto con uno mismo primero. Y desde esa perspectiva enseñarle honestidad a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Entonces, la idea es que, ¿cómo podemos? Yo creo que todos estos pasos son súper necesarios para que nosotros podamos ser con nosotros mismos íntegros y podamos actuar de manera íntegra, ¿ya? Yo creo que la realidad nos ha fraccionado, y desde la perspectiva natural del ser humano, nuestro cerebro es un cerebro que está conectado,
y que actúa de manera conectada. O sea, nosotros como seres humanos somos conectados, todos nuestros órganos están conectados, todo nuestro sistema, y por eso funcionamos, ¿ya? Y nosotros como seres humanos nos hemos fraccionado. Los educadores hemos fraccionado a nuestros niños y los hemos fraccionado en mente, cuerpo, espíritu. Y lo que viene a la escuela es solo la mente, ¿ya? Y siempre que hay división hay sufrimiento. Nosotros nos hemos dividido desde distintos lugares, desde distintas formas. Entonces, a mí me parece súper importante que hayan estos diálogos que estamos haciendo ahora, para que nosotros podamos como vernos a nosotros mismos, y no para juzgarnos, sino que para revalorarnos. O sea, como seres humanos somos increíbles, así somos una cosa súper sofisticada, una cosa, y tenemos naturalmente cada uno de nosotros mucha sabiduría, pero la realidad nos desconecta de esa sabiduría. Y entonces ojalá que como adultos podamos desde pequeño, desde que son bebés nuestros hijos, nuestros vecinos, todos los seres, de ser conectados. O sea, esto mismo que hablaba Giovanna, de vivir conectados con la naturaleza. Nosotros hemos construido ciudades y lugares y habitamos hogares totalmente desconectados con la realidad de la naturaleza, y nos vestimos y hemos creado toda una realidad en donde nos hemos desconectado tal de la naturaleza que la hemos reventado, ¿ya? Pero básicamente no es esa nuestra conciencia como seres humanos. No es así como nacimos como humanidad. Nosotros nacimos como humanidad conectada porque ese es nuestro funcionamiento básico cerebral, y nuestro funcionamiento sistémico es integral y es consecuente además, ¿ya? Entonces, yo quisiera como transmitir a los adultos que están escuchando que tenemos una invitación. No quiero decir una responsabilidad, porque eso es como que ¡oh!, más responsabilidades, no. Yo creo que tenemos una invitación, una gran oportunidad y un regalo también. Y yo creo que los que trabajamos con niños y con adolescentes, ellos nos están permanentemente invitando a ser eso que naturalmente somos como seres humanos. Eso quería compartir. Gracias, Prabhu. Gracias. Te voy a llevar a un espacio, Dominica. Hablando de todo esto, de la invitación a los adultos, de cómo los adultos damos el ejemplo, cómo los jóvenes y las adolescentes y los adolescentes están vitrineando, como decía Prabhu Nami, que me ha encantado ese término, porque realmente están, ¿no? A ver, ¿qué me gusta, qué no me gusta? ¿Cómo quiero ser? ¿Qué rol tienen los docentes desde los colegios como adultos que están transmitiendo y que también son ejemplo para los niños? Cuéntanos desde tu perspectiva de lo que haces y de lo que trabajas, Dominique. Gracias, Alejandra. Bueno, sí, como que se enlaza muy bien con lo que nos ha expresado Giovanna y Prabhu, esto de ser íntegro. Mira, hay un pequeño complemento en relación a esto de integridad, un poco esta invitación, ¿cierto?, a lo que es el autoconocimiento, la autosuperación de los educadores y docentes. Quería contar algo que justamente en un curso con una maestra Waldorf, que lo encontré tan bonito, y que realmente yo lo viví también, y yo creo que muchos educadores lo vivimos, que nosotros no solo, ¿cierto?, no solo nuestros hechos y nuestras palabras están transmitiendo, ¿cierto?, sino todo ese esfuerzo que hacemos por autosuperarnos, también se lo estamos transmitiendo a los jóvenes y a los niños, niñas. ¿Ah? Es decir, por ejemplo, ya citan un ejemplo, si uno no sabe tocar flauta, ¿ya?, y es muy malo para la música, pero hace un esfuerzo, ¿ya?, por amor a los niños, o sea, por entregarles algo mejor, por entregarles conocimiento, uno se supera, ¿cierto?, y hace todo ese esfuerzo, disciplina por lograr aprender un instrumento. Los niños no solo están absorbiendo lo que uno les está enseñando, sino que además están absorbiendo ese esfuerzo de autosuperación. Entonces, ahí nos damos cuenta de que tiene mucho sentido
esto que conversamos, de que la importancia de que uno se dé cuenta de que uno está transmitiendo en todo, hasta en lo que piensa. O sea, va mucho más allá de la parte externa, ¿ya? Ese es un tema. Y, bueno, para aquí entra un poquito lo de la pedagogía 3000, de cuál podría ser, ¿cierto?, como un gatillador, ¿cierto?, de una transformación también de los educadores y los docentes en general, es adentrarnos un poquito más a observar a estas nuevas generaciones, ¿ya?, y a estos niños de ahora, ¿ya? O sea, realmente, bueno, para Pedagogía 3000 ha hecho investigaciones, Noemí Paimal, sobre estos cambios que traen los niños de ahora, ¿ya?, en sus formas de ser, sus formas de aprender. Pareciera de que realmente estos niños traen una energía, una vibración, ¿cierto?, para ayudarnos a que los adultos logremos realmente dar este salto cuántico, ¿ya? Entonces, ahí está que estos niños nos vienen a ayudar, ¿ya?, y los adolescentes también. A veces uno, tanto que personalmente tuve adolescentes en un aula que realmente me desencajaban, ¿cierto?, me hacían un ejercicio pero tremendo, pero realmente ellos vienen a ayudarnos a nosotros, ¿ya?, a flexibilizarnos, a desestructurarnos, a aprender a fluir, a subir nuestra frecuencia, a sacarnos de encima todos estos estados a veces negativos, ¿cierto?, de densidad, ¿ah?, emocional, mental. Entonces, la invitación es a profundizar en estos cambios de los niños de ahora, a observarlos, qué es lo que nos traen, cómo ellos realmente aprenden, qué los motiva, cualidades que traen. O sea, mirar, porque sabemos todo el efecto Pigmalión, ¿ya? Si nosotros miramos a la esencia humana con un asombro, de maravillarnos realmente con este ser humano que viene, vamos a generar que esos niños, ¿cierto?, nos van a mostrar maravilla, ¿ya? Sin embargo, si nosotros miramos a la infancia y a la juventud bajo el antiguo paradigma, ¿cierto?, de que estos niños, ¿cierto?, que son la consecuencia solamente del entorno, y que muchas veces uno los mira en forma a veces no muy esperanzadora, eso les afecta directamente en el desarrollo de esos talentos y demostrar su potencial. Entonces realmente volvemos a que nosotros tenemos que cambiar la mirada y la visión, ¿ya? Y de ahí, como decimos, Pedagogía 3000 nos entrega, de acuerdo a evidencia, ¿cierto?, que han compartido profesores, neurólogos, psicólogos, de realmente cómo funcionan estas nuevas generaciones. Y aquí encontramos, por ejemplo, que estos niños de ahora son autodidactas, por ejemplo, aprenden solos, ¿ya? Aprenden solos, o sea, tienen ese chip de aprender solos. Entonces, si nosotros les damos espacios para ese autoaprendizaje, vamos a tener un espacio educativo, un aula mucho más fluida, mucho más creativa, ¿ya? Entonces, ya, captar que a estos niños les encanta, que nosotros, bueno, y Montessori también nos hablaba de eso, la posibilidad que le damos a los niños de ese autoaprendizaje, de entregarles material, elaborar un ambiente preparado que les permita moverse y buscar sus intereses. Excelente, eso va a ayudar mucho a los educadores y a los docentes a tener, como digo, un aula más armónica, porque ¿dónde se genera este shock? Es cuando yo todavía tengo esa estructura en que pienso que yo tengo todo el conocimiento, me paro adelante, exijo que los niños estén sentados mucho tiempo. Entonces, todo eso genera, voy contra la corriente, voy contra lo que los niños me están pidiendo, ¿ya? Que es poder moverse, poder investigar, conocer, tocar, palpar. Bueno, ellos traen, ¿cierto? Si nosotros les damos, les generamos un espacio hasta la misma naturaleza, ¿cierto? Sacar a los niños del aula, llevarlo a un espacio de naturaleza, inmediatamente esos niños empiezan a le enseñamos a observar, a mirar,
Bueno, como digo, ese niño me va a mostrar todo esa maravilla que trae. Bueno, traen una alta percepción, son muy sensibles, ¿ya? Entonces ahí es fundamental esta armonía, un poco este autoequilibrio, esta sinceridad también y esta integridad del adulto, ¿ya? Como decía Prabhu, ¿cierto? Es fundamental que también yo me muestre tal cual soy y que si estoy mostrando algo, eso sea verdadero y yo realmente lo practico en mi casa, en mi familia, en todos los lugares. No puedo hablar de algo con los niños como hablando del amor a la naturaleza y si en realidad en mi casa todavía yo no estoy reciclando, yo no estoy, no sé, haciendo compost, o sea, todo lo que yo haga, ¿ya? En mi vida, realmente lo voy a poder transmitir de verdad. Entonces, esa coherencia está totalmente sintonizada con la sensibilidad de los niños de ahora, ¿ya? O sea, si yo no soy coherente y no soy verdadero, tengo choque, tengo confrontación en mi espacio educativo, en mi aula, porque los niños no me creen, ¿ya? Y no me escuchan, porque no soy verdadero, ¿ya? Entonces, ahí hay otra forma de generar ambientes armónicos, ambiente fluido, es cuando yo realmente estoy compartiendo lo que verdaderamente hago y soy. Bueno, la inteligencia emocional supradesarrollada también nos habla estos estudios de pedagogía 3000, ¿ya? Inteligencia, o sea, el niño de hoy, y que habla de esto, ¿cierto? De esta que no dice, ¿cierto? No explica esto, que uno trae intrínsecamente esa bondad, ese amor. Bueno, además se dice que estas nuevas generaciones traen una sensibilidad especial, una inteligencia emocional que los lleva a ser empáticos. Lo que pasa es que, como dicen, obviamente, si no educamos esa emoción desde pequeñitos, si no les vamos enseñando a demostrar, ¿cierto? Todo esto que traen, o les reprimimos esta parte emocional sin derecho a expresarla, sin derecho a mostrarla a través del arte, de la música, de, bueno, y de la comunicación, ¿cierto? Empática, también eso va a generar represión y situaciones de violencia y confrontación, porque no estamos dando espacio para la manifestación de esta vocación, ¿cierto? Amorosa y emocional que tiene el ser humano y estos niños de ahora y estos jóvenes de ahora. Bueno, el hemisferio derecho, que es esta área, ¿cierto? Específicamente creativa, expresiva, intuitiva, perceptiva del cerebro. Estos niños de ahora lo traen muy, muy activo, el hemisferio derecho, ¿ya? El hemisferio izquierdo era el razonativo, lógico, secuencial, que predomina todavía demasiado en el sistema educativo, ¿ya? Demasiada memoria, demasiados conocimientos memorístico, cognitivo, y esos niños escuchando, ¿cierto? El profesor, obviamente, después tenemos un desborde, un descontrol, porque realmente se le está dando solamente a una parte de ese ser, y el ser humano es completo, ya tiene emociones, tiene movimiento, entonces necesitamos una educación integral, y especialmente también que dé curso a esa potencial creativo, ¿ya? Del hemisferio derecho, o sea, que si vamos a enseñar historia, que sea también en forma creativa, ¿ya? Donde los niños puedan crear obras de teatro en relación a la historia, que puedan vestirse, que puedan hacer dibujos en relación al tema, o sea, darle posibilidades creativas nos va a dar, y flexible, ¿ya? Personalmente, bueno, yo soy profesora de arte, y me tocó mucho. Los niños siempre me estaban desestructurando, porque uno lleva una actividad programada, ¿cierto? Porque tiene que planificar, ¿cierto? También tiene que tener una cierta organización. Uno va con su idea, les presenta la técnica, y los niños siempre aparecen las preguntas. Domi, me decían a mí. Domi, ¿y puede ser así? Bueno, y como yo también era un poco... me quedaba pensando, sí, puede ser así, en realidad. ¿Y puede ser asá? También puede ser asá. ¿Ya? Entonces... cuando uno abre, ¿cierto? También se da cuenta que este niño no está, no me quiere boicotear la clase, sino que quiere, tiene tanta creatividad que se le ocurren otras cosas. Entonces, o también está el niño que no quiere hacer nada, entonces, bueno, a ver, o sea, ese como, esa sensibilidad, ¿cierto? Esa capacidad de observación y de sentir, y acercarnos a él, bueno, no quieres hacer esto, bueno, pero ¿qué quieres hacer? A ver, ¿qué se te ocurre a ti?
en relación a este tema, a esto? ¿Qué podrías hacer? Y el niño te va a proponer. Entonces, por eso nosotros como adultos tenemos que desarrollar también ese lado creativo, flexible. Es bueno hacer arte, hacer soltarnos, ¿ya? Soltarnos, bailar, o sea, sacarnos un poco esa caja, ¿cierto? Esa estructura tan rígida que no nos permite a veces fluir en nuestra aula, ¿eh? Que le dicen jaulas y que realmente no dejamos que los niños fluyan, se transforma como en una jaula. Eso, y bueno, los talentos intuitivos, o sea, también aquí vuelve mucho el tema de hacer nosotros este autoconocimiento, este autodesarrollo, porque estos niños nos están captando, pero en la profundidad, nos están sacando una radiografía realmente de lo que nosotros somos, y van a ser espejo de nosotros, ¿ya? Entonces, si uno de repente ve el caos frente a uno, ve a un caos en su espacio, en su sala, o sea, bueno, no son los niños malos, no son porque no me quieren, no son porque no les que ya no tienen remedio, que nada les interesa, sino que puede suceder que yo entro al aula pensando en mil preocupaciones, estoy angustiada porque a lo mejor me pasó algo antes de salir, estoy llena de temores porque pienso que ya muchas veces no me ha resultado en la clase y ahora nuevamente me tengo que enfrentar con estos niños. O sea, vengo con un torbellino que finalmente los niños lo que van a hacer es mostrarme lo que yo a veces llevo dentro de mí. Entonces, si yo me calmo, me sereno, pongo una música relajada, digo, ya niños, vamos a hacer primero un minuto de armonización, de concentración, y eso me sirve también a mí para armonizarme, los niños me van a seguir, de todas maneras, porque justamente estos niños de ahora, por último, tienen una gran sensibilidad a todo ese tipo de ejercicio como más energético, de autoconocimiento, de espiritualidad, sin ninguna, digamos, especialidad, sino que toda esta parte como más intuitiva les gusta mucho hoy en día. Eso es lo que puedo compartir en el fondo de ir a lo práctico, ¿cierto? Y de cambiar nuestra visión y de cambiar, ¿cierto? Nosotros también viendo a los niños de otra manera hoy en día. Eso. Gracias, Dominique. Y me llevas justo a donde ha pedido Prabhu desde el principio, a donde Giovanna ya nos quería mostrar algunas técnicas y preguntar aquí a todos. Estamos con 116 participantes en el momento. Que levanten las manitos. ¿Quiénes quieren práctica en este momento? ¿Quiénes quieren aprender algunas prácticas? Vayan levantando las manos. Vamos a empezar a... ya estamos con varias manitos. ¿Quiénes más? ¿Quiénes quieren prácticas? Vamos a hacer ahora algunos ejercicios que nos van a enseñar Prabhu, Dominique y Giovanna. Eso, muy bien. Bien, todos estamos aquí atentos. Perfecto. Súper. Entonces, vamos a comenzar a hacer algunas prácticas para que ustedes las desarrollen, para que ustedes las practiquen, para que se anoten. Yo me imagino que todos los docentes que han estado ahorita con nosotros han estado, todos los tips que nos ha dado Dominique, todas las cositas que nos ha enseñado, todas las cosas, todos los consejos que ha dado a los profesores se han estado anotando. Yo estoy segura porque esa es una práctica común cuando hacemos estos webinarios y cuando hacemos estos talleres. Así que estoy segura que ha sido así. Y lo mismo debería hacer ahora con las prácticas. Primero practiquen, sientan, tengan la experiencia y después se la anotan para no olvidarse cómo es y la practican cada día. Así que me encantaría empezar con Giovanna. Giovanna, nos estabas hablando de algunas, no sé, manos cruzadas o algo así que te he visto cruzando, el tapping, no sé, tal vez Prabhu nos puede enseñar algunas otras técnicas de respiración que es capísima con esas cosas o las que tú creas más conveniente. Y Dominique lo mismo. Entonces te doy a ti la palabra, Giovanna, para que nos enseñes alguna técnica que podamos practicar en casa o en los colegios también, porque esto va dirigido a los profesores también. O sea que es importante que los profes también puedan anotarse estas técnicas y hacerlas en clases para que los chicos o se calmen o se concentren mejor o antes de dar un examen, no sé, varias otras oportunidades en las que se pueden utilizar estas prácticas. Adelante, Giovanna. Gracias, Alejandra. Bueno, voy a juntar tres prácticas. Por lo que Dominique dijo, ahora ya se sabe que hay las neuronas espejo, ¿no? Las neuronas espejo nos permiten copiar comportamientos
o reaccionar, por ejemplo, las bandadas de aves que, o de peces que empiezan a nadar todos juntos, o cuando el humano, por ejemplo, nosotros reímos, las otras personas van a reír, todo eso son con las neuronas espejo. Y como decía Dominique, cuando el adulto, por la madurez de su cerebro y, bueno, en la práctica para su conocimiento, puede llegar a estados de tranquilidad que las personas, y más que nada niños y adolescentes, pueden sentir esa energía y al ver al adulto van a tratar como de copiar ese estado mental. Entonces, algo que les quería ahora compartir es una práctica que a mí me ayuda mucho cuando no estoy demasiado activa, es decir, cuando no estoy muy reactiva. Y después, al último, les voy a comentar otra práctica. Entonces, esta se llama el desconectar. Entonces, lo que les voy a pedir es que se sienten con la espalda lo más recta, pero también pueden estar un poco apoyados, porque en este caso no es un ejercicio de respiración como tal. Entonces, que apoyen sus manos sobre las piernas y que vamos a imaginarnos que tenemos como un interruptor. ¿Ok? Entonces, yo voy a ir diciéndoles qué hacer. Lo primero que vamos a hacer es, hay dos tipos de respiraciones básicas, una que en el Qigong se llama de energización y otra de relaxación. Cuando es de relaxación, lo que hacemos es inhalar por la nariz profundamente, tratando de contar 4 o 6 tiempos, y exhalar por la boca como si estuviésemos suspirando. Entonces, vamos a hacer 3 veces esta respiración y después solamente necesitan escuchar mi voz. ¿Y Jenny, quieres compartir algo? Tu micrófono está encendido, creo. Ok, ahora sí. Ok. Entonces cerramos los ojos, ponemos nuestras piernas en el contacto, nuestros pies en el contacto lo más posible del suelo. Estamos en una posición cómoda y respiramos tratando de inhalar profundamente hasta que podamos sentir nuestro estómago como un globito inflándose. Y al exhalar, tratamos de hacer un suspiro profundo. Otra vez inhalamos. Exhalamos con un suspiro. Ahora con estas frases, vamos a tratar de usar como si hubiera un interruptor en cada parte del cuerpo que mencione. Ahora, relajo mis ojos. Y cada vez que pronuncie ahora, ustedes inhalan. Y cuando diga la parte del cuerpo, tratan de exhalar. Ahora, relajo mi mandíbula y mi lengua. Ahora, relajo mis hombros. Pueden imaginarse como un interruptor que va apagando cada parte o una luz del color que a ustedes les represente la tranquilidad que va cubriendo estas partes. Ahora, relajo mi pecho y mi tórax. Ahora, relajo mis brazos y mis manos.
Ahora relajo mis caderas, mis muslos. Ahora relajo mis rodillas, mis pies, mis tobillos. Ahora les voy a pedir que abran sus ojitos cuando despacio y traten de sentir el movimiento que voy a hacer, que los repitan, ¿sí? En esta parte de la cabeza hay golpeando alrededor de la cabeza van a sentir que hay un pulso más sensible, una parte más sensible. Entonces ahí vamos dando pequeños golpecitos y vamos a hacer como un ejemplo, ¿sí? Ahora reconozco que a veces estoy intranquila o intranquilo o triste. Golpecitos entre estas dos partes de aquí. Y me permito vivir estas emociones, que no son nada más que señales que me ayudan a conectarme con mi ser profundo. Al lado de los ojos. Estas emociones no soy yo. La parte inferior de los ojos, estas emociones las puedo ver como amigas que tienen un importante mensaje a dar. Encima del labio, tal vez mi tristeza está vinculada a una pérdida de algo importante para mí. Debajo del mentón, a una necesidad de apoyo o de compasión hacia mí mismo, hacia mí misma. Al lado de los omóplatos, si yo la cojo con compasión y con mucho amor y cariño, podré escuchar el mensaje que tiene para mí. En el centro del esternón, ¿qué tienes para mi tristeza? ¿Qué me quieres decir? Tal vez necesitaba comprender por qué mi maestro, mi padre o mi madre me piden algo. Pero más que eso, es importante para mí, o yo elijo decidir qué es lo que es importante para mí. Bajo el brazo, es como un poquito en la axila. Ahora me conecto con mi ser profundo, que es sabio y que tiene un mensaje para mí. Otra vez, encima de la cabeza. Tal vez ahora no pueda reconocer este mensaje. Pero lo importante, encima de las cejas, es reconocer que tengo un amor incondicional hacia mí. Que me veo con compasión, es decir, con una aceptación amorosa, cariñosa, sin juzgarme. Bajo los pómulos. Y si reconozco cuál es el mensaje de esta emoción, podré tomar una opción de las muchas que se me ofrecen
gracias a mi creatividad. Bajo el labio, bajo el mentón. Ahora que me siento más tranquila, puedo tener acceso a mayores estrategias y con mi creatividad a alinearme con lo que es importante para mi ser. Terminamos con lo que se llama el golpe de karate. Ahora respiro profundamente. Exhalo. Inhalo. Y al exhalar, este suspiro crea un mensaje a mi cerebro que me dice que no estoy en peligro, que puedo soltar esta emoción si todavía no la comprendo con mucho amor y tomarla o retomarla luego para escuchar su mensaje, pero en la tranquilidad y en la armonía que yo quiero sentir. Esa es una de las herramientas que yo utilizo para tranquilizar cuando mi mente está muy agitada. Y es ese diálogo que les contaba, ¿no? De decirme palabras con mucho cariño y tratar con compasión de entender esa emoción. Y bueno, cuando ya uno practica, que les voy a poder compartir, si no por el chat o no, son lo que se llaman las emociones y las necesidades de la comunicación no violenta. Entonces, cuando ya, ya tengo esa relajación, puedo optar a mi sabiduría interna y reconocer a qué necesidad estaba vinculada a esa emoción. Entonces, ahora el movimiento también es muy importante. Entonces, algo que les quería enseñar. No sé si hay preguntas o comentarios antes de hacer la otra presentación, porque hay muchas técnicas, como decía Dominique. En esta primera etapa quería como comentar las tres, pero para saber si tenían algún comentario antes de compartirles la última que estaba pensando. Gracias, Giovanna, querida. Vamos a tener un espacio de preguntas después. Los que tengan preguntas sobre esta técnica que nos ha enseñado Giovanna, se la pueden anotar, la pueden mandar en el chat para que la absolvamos después. Querida Giovanna, por temas de tiempo, yo te pediría que si nos da tiempo, hagamos una siguiente técnica tuya. Ahora quisiera dar la oportunidad a Prabhunam para que nos enseñe alguna que haya preparado para, no sé si está dirigida a, en general. Querida Prabhu, tú nos comentas. Sí, esta es para niños y para adultos, para jóvenes, para todos, ¿ya? Lo primero es que donde estén, apoyen bien los pies en el suelo, ¿ya? Y apoyando los pies en el suelo, imaginen que la fuerza de gravedad, que es una fuerza, ¿cierto? Es como una fuerza que está como chupándonos, atrayéndonos hacia el centro de la Tierra, y que desde la planta de los pies esa fuerza nos está tirando hacia el centro de la Tierra, y sientan sus pies pesaditos. Y que pongan las manos encima de los muslos, que cierren los ojos, que lleven los hombros hacia atrás, que saquen pecho, que intenten que su cabeza esté derecha, con la barbilla un poquito hacia adentro, que la barbilla esté alineada con el suelo, y que con los ojos cerrados, si son niñas o niños, vamos a decir jueguen. Si son adultos, pongan toda la atención solo en escuchar. Vamos a jugar a solo escuchar. A ver, ojos cerrados, Lisette, ojos cerrados. Ojos cerrados, boca cerrada. Solo escuchar.
a ver qué ruidos y sonidos llegan a mis oídos, solo escuchar sin abrir los ojos. Ahora, aún con los ojos cerrados, llevar toda la atención a la boca y tratar de percibir el sabor que tienes en la boca. A ver si en la lengua hay un sabor dulce, ácido, salado, amargo o insaboro. A ver qué sabor hay en la lengua, sin abrir los ojos. Aún sin abrir los ojos, ahora lleva toda la atención a tu nariz. Respira profundo y trata de poner la atención en qué aroma u olor hay ahí, sientes en tu nariz. A ver si puedes percibir ese aroma. ¿A qué hay olor ahí donde estás? Ahora, aún con los ojos cerrados, vas a comenzar a recorrer todo tu cuerpo, comenzando por los pies, y vas a percibir o identificar la temperatura en cada parte del cuerpo. Entonces, identifica si tus pies están fríos, calientes, tibios. Luego sube y reconoce la temperatura en tus piernas. ¿Cómo sientes tus piernas? ¿Frías, calientes, tibias? Ahora los glúteos, ahí donde estás sentado, sentada, sentada. ¿Cómo están los glúteos? ¿Fríos, calientes, tibios? Ahora toda la zona de la pelvis, ¿cómo está ahí? Y el piso pélvico, ¿cómo está esa zona? ¿Cómo se siente? ¿Fría, caliente, tibia? Ahora, aún con los ojos cerrados, recorre tu espalda. A ver, ¿cómo está la espalda? ¿La sientes fría, caliente, tibia? Ahora todo el área del abdomen o la pancita, ¿cómo está? O como decimos en Chile, la guatita, ¿está fría, caliente, tibia? Ahora el pecho, ¿cómo sientes tu pecho? ¿Frío, caliente, tibio? Ahora los hombros, ¿cómo se siente la temperatura en los hombros? Fría, caliente, tibia. Ahora los brazos. ¿Cómo está la temperatura en los brazos? Siempre anda reconociendo si es fría, caliente o tibia. Ahora las manos. ¿Cómo está la temperatura de las manos? A lo mejor la palma tiene una temperatura distinta al dorso. Ahora anda tu cuello. Y trata de identificar la temperatura en tu cuello. ¿Cómo está el cuello? ¿Frío, caliente, tibio? Ahora el rostro, toda la cara. ¿Cómo está la temperatura en tu cara? ¿Cómo está la cara? ¿Fría, caliente, tibia? Ahora las orejas. ¿Cómo está la temperatura de tus orejas? ¿Cómo están esas orejas? ¿Frías, calientes, tibias? Ahora toda la base del pelo, que llamamos el cuero cabelludo, donde está la raíz del pelo, ¿cómo se siente el cuero cabelludo? ¿Frío, caliente, tibio? Ahora, aún con los ojos cerrados, mira esas figuras y colores que se mueven ahí en tus ojos cerrados. Mira esas figuritas dentro de tus ojos cerrados. Y ahora, aún con los ojos cerrados, lleva toda la atención a tu respiración. Y trata de identificar cómo estás respirando. ¿Estás respirando lento? ¿Estás respirando acelerado? ¿Estás respirando normal? ¿Cómo está tu respiración? ¿El ritmo de tu respiración? ¿Cómo es? Y ahora trata de poner toda la atención como si pudieras escuchar solo tu respiración. Y aún con los ojos cerrados, ahora si tienes anteojos, te los sacas, cubre tu rostro con tus manos, cubre tu cara. Y para abrir los ojos, vas a ir mirando tus manos, mirando todas las líneas de las manos, de los dedos. Y ahora sacude tus manos, sacude tus manos, sacude. Eso, muy bien. Entonces ahora estamos mucho más presentes acá. Este se llama ejercicio de presencia. Y es si estabas cansado o cansada, ahora te sientes más cansado o cansada. ¿Ya?
o si tenía una preocupación, esa preocupación vino, pero está ahí, pero está presente, ¿no? Así como quieta, pero está ahí, ¿ya? Y lo último que quisiera compartir con ustedes es que por última vez cerraran los ojos un ratito, con las manos apoyadas en las piernas, los hombros hacia atrás, sacando pecho. Y que repitieran dentro de ustedes, en silencio, la palabra gracias, gracias. Que fueran descubriendo por qué podrían dar gracias en este momento. Si dices gracias, ¿qué viene a tu mente? Gracias por... Y sigue repitiendo, gracias. A ver, ¿por qué podrías dar gracias? Gracias. Repite así incesantemente, gracias. Y a ver qué viene después de la palabra. Gracias por... Gracias. Gracias. Y ahora toma aire por la nariz, bota el aire por la nariz y gira tus hombros hacia atrás 3 veces. Ahora gira los hombros hacia adelante 3 veces. Ahora, aún con los ojos cerrados, agáchate, llevando la barbilla hacia el hueco de la garganta y gira tu cabeza. Una, hacia el mismo lado. 2 veces despacito, girando la cabeza. Si eres niño o niña, sería como un búho sabio que está pensando, girando la cabeza. Ahora, para el otro lado, gira la cabeza. 1, 2 veces. Y ahora con la cabeza derecha, toma aire por la nariz. Bota el aire por la nariz. Muy bien. Y puedes aplaudirte a ti misma, así. Y así vas a activar tu cerebro, ¿ya? Activa tu cerebro aplaudiendo, así. Eso, ¿ya? Ok. Gracias. Gracias, Trabo. Gracias. Realmente nos sentimos, ¿no? Relajados, como que queremos continuar así en esa paz, en ese agradecimiento. Ese tema del agradecimiento lo veo tan importante. El agradecer por las pequeñas cosas que no nos damos cuenta a veces, ¿no? El tener un techo sobre mi cabeza, el haber despertado hoy día sana, el haber podido comer en el día, el tener una ducha, un baño, el tener sábanas y algo con que taparme en la noche, un colchón donde dormir. Es decir, las cosas que a veces damos por hecho, que deberíamos tener, no todos los tienen. Entonces, ese agradecimiento es encontrar de verdad durante todo el día todas las cosas buenas por las que puedo agradecer en la vida. Y eso nos lleva a muchas cosas positivas, a mucha abundancia también. Gracias, Prabhu. Dominique, ¿qué nos cuentas? ¿Qué vamos a hacer contigo? Ya, bueno, gracias. Quedé pero muy armonizada después de estos 2 ejercicios. Maravilloso. Bueno, estimados todos los que están aquí presentes, vamos a compartir una herramienta de gimnasia cerebral o Brain Gym, ya muy sencilla, pero muy efectiva. Y vamos a... Bueno, necesitamos un lapicito y una hoja. ¿Ya? Todos tengan un lápiz y una hoja a la mano. ¿Ya? Eso. ¿Todos listos? Súper. Ya. Y... Ya. Ahora... Esperamos un ratito, querida Dominique. Vamos a esperar unos segundos a que todos corran a traer sus hojas. Ya. Ahí estoy viendo ya que varios tienen. Una hojita. Pero vamos a esperar un ratito, una hojita y un lápiz, un color, un marcador, un lapicero, lo que encuentren. Cualquiera sirve. Sí. Eso.
Bien, yo creo que ya han corrido, ya están con su lapicito y su papel. Gracias, Dominique. Bueno, esto yo lo aprendí, ¿cierto?, de incursionando en esto del Brain Gym, de la gimnasia cerebral, que uno de estos ejercicios es hacer una gráfica que se llama, en Brain Gym se llama el 8 perezoso, ¿ya? Pero yo luego le fui haciendo algunas modificaciones más creativas, pero por hoy día vamos a comenzar así. Primero pongan su dedito pulgar frente a ustedes, ¿ya? ¿Sí? Y vamos a dibujar en el aire un infinito u 8 perezoso. El infinito, ¿cierto? Lo conocemos como un 8 acostadito, ¿ya? Así. Entonces, cada uno dibuja su infinito en el aire, pero con su mirada va siguiendo su dedo. Cada uno va mirando la punta de su dedo que está haciendo este dibujito en el aire. Eso. Vamos con la mano, con una de nuestras manos. Ahora cambiamos de mano, ponemos el otro dedo pulgar y dibujamos en el aire, mirando la punta de nuestro dedo, ¿ya? Haciendo esta figura del infinito u 8 perezoso. ¿Sí? Ya. Bueno. Bien, ahora yo les voy a poner una música y ustedes en su cuadernito van a hacer este infinito lo más grandecito que puedan, así, ¿ya? Pero van a hacer la figura esta durante todos los minutos, los segunditos, algunos minutos, que dure la música, más grande, más chico. La idea es que nos mantenemos en ese estado de flujo. Podemos, si después dominamos con una mano, seguimos con la otra. Entonces, los invito a hacer este infinito en su hojita. Yo les voy a poner esta música. Ah, perdón. Ahora. Buenos días. Bueno. Mientras, ahí va la música. Vamos siguiendo con la mirada, ¿cierto? El recorrido del lápiz, concentradito cada uno en su gráfica, en su dibujo. Más grande, más pequeño. Podemos cambiar de mano. Si queremos. Si tenemos otro color, también podemos poner otro color. Bien sentadita la hoja frente a nosotros, porque esto representa los hemisferios de nuestro cerebro. Estamos integrando ambos hemisferios. Thank you.
poquito a poco. Podemos ir soltando el lápiz. Entonces, finalmente podemos todos prender pantalla y mostrar nuestros infinitos. Compartimos. Eso, bien. Cada uno muestra su infinito. Bien. Y bueno, si estamos con los niños, las niñas, los jóvenes, podemos preguntarle cómo se sintieron. Puede ser online o presencial. Igual funciona. Eso. Eso. Eso podría compartir en este minuto, porque sé que estamos, me imagino, con los tiempos. Gracias, gracias, Dominique, qué hermoso. Y me gusta mi arte. ¿Has visto qué bonito me ha quedado? Bueno, claro, esto, como digo, podemos hacerlo en unos rollos de papel en el suelo, con lápices pasteles. Después, una vez que ya están listos estos infinitos, ya, si queremos derivar a algo creativo, le podemos decir, bueno, ahora imaginen en qué se puede transformar esta forma, pero eso ya es como, uh-huh, es como ya un paso más creativo, pero esto en síntesis nos ayuda a integrar ambos hemisferios, a equilibrar ese lado pensante, razonativo, con ese lado más expresivo, creativo, y realmente nos ayuda a pasar de un hemisferio al otro. Cuando tenemos problemas de lenguaje, estos niños de ahora, bueno, muy chiquititos, no hay que pedirles tan chiquitos, pueden ser en hojas grandes, rayando, ¿cierto?, en horizontal, poner papeles en los muros, y los niños en grande haciendo este movimiento, jugando con el movimiento. Eso. Perfecto. Yo me pongo a imaginar qué pasaría si todos los niños del mundo, o de un país, o de una ciudad, o de una zona, se ponen a hacer estos ejercicios en el colegio. En cada una de las materias, un ejercicio de respiración. En la otra materia, se ponen a dibujar el infinito. Antes de la clase, ¿no? Es decir, que el docente les dé la oportunidad a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a todos los que están en etapa escolar, de que puedan hacer un ejercicio tan sencillo como el que hemos aprendido, no sé, un poco de tapping, un poco del imaginar y hacer con el switch, de ir relajando, la respiración, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría? A ver, cuéntenme ustedes, ¿qué pasaría realmente con esa zona, con ese grupo, con esa sociedad, si todos los niños practicaran esto en el colegio? Cuéntanos, a ver, Giovanna primero. Bueno, eso... Así, cortito, porque estamos con el tiempo justo para poder hacer las preguntas después. Exacto. Voy a ponerme menos de un minuto, pero eso es algo que comúnmente pasa aquí en Canadá, ¿no? Para comenzar, no es algo nuevo, es una técnica, son técnicas que se utilizan y que después de que los niños aprenden, saben que los primeros 5 minutos antes de llegar de un recreo, al comenzar, cada uno escoge, puede ser incluso bailar tranquilamente, entonces durante esos 5 minutos y después se comienza la clase. ¿Qué es lo que se ve? Que hay mucho más colaboración, hay predisposición al aprendizaje, menos dilemas en resolución de una situación que ha afectado y mucha más armonía, tanto con uno mismo, como la predisposición a colaborar entre todos para el bienestar de todos. Bien, son realmente, escucha, resultados que quisiéramos tener ya, ¿no? Ya. ¿Qué tan rápido es lograr esto, Prabhu? Bueno, es súper rápido. Yo trabajo harto en eso. Estoy haciendo en términos prácticos eso en escuelas hoy día, con varios niños y con niños con grupos muy grandes, que uno creería que para esto hay que tener grupos chiquititos, ¿no? Y es muy impresionante lo que los niños logran y las niñas como conexión, ¿no? Por ejemplo, silencio total, siquiera yo nunca digo silencio, no digo silencio total, y además es como rostro sonriente, como disfrutar. Entonces es muy relevante cómo todas estas técnicas predisponen, qué es lo que la educación tradicional
quiere predispone al cerebro para aprender mejor y para aprender a aprender, ¿no? Lo que decía Dominique, para aprender a aprender, y también transforman a la escuela en un lugar para ir a aprender cosas para la vida, ¿ya? Y también se convierte la escuela en un lugar para disfrutar, para ser feliz, y en un lugar, ¿cierto?, donde nos autocuidamos, y también esto es muy favorable para que los profesores se autocuiden también. Esta herramienta ayuda mucho para eso, ¿ya? Así que en términos de lo que la educación tradicional hoy día quiere, claramente esto mejora la calidad de los aprendizajes, absolutamente, y mejora todo lo que también decía Giovanna, ¿no? Estos aspectos de convivencia. Entonces tendríamos casi cero bullying, ¿cierto? Tendríamos mucho menos agresividad, tendríamos mucha más predisposición positiva de los estudiantes, y los estudiantes y los profesores lo pasarían mucho mejor en la escuela, ¿no? Que es lo que normalmente no ocurre. Cuando uno le pregunta a los niños si les gusta ir a la escuela, la mayoría de los niños dicen no. Y cuando pregunta, ¿hay algo que te guste? Sí, el recreo. El único lugar donde ellos pueden, como decía Dominique, actuar desde su hemisferio derecho, ¿no? Jugar, ser creativo, dialogar con otros, convivir abiertamente. Eso. Gracias. Así que necesitamos mucho esto en la escuela, en la humanidad necesitamos. Definitivamente, definitivamente, y en ese camino a la cultura de paz que hemos hablado desde el principio, estas técnicas realmente nos ayudan a poner un granito de arena para esto, ¿no? Probablemente no logremos todos los cambios que deseamos y que imaginamos y soñamos que algún día podemos llegar, ¿sí? Pero es dar un primer paso, es plantar la semillita en las unidades educativas, en los niños, para que crezcan con esta semilla, ¿no? Y podamos cambiar una generación hacia adelante. Dominique, ¿cuán difícil crees que pueda ser transformar o llevar esto a las unidades educativas, entendiendo que el sistema que tenemos hoy es un sistema obsoleto, es un sistema que está pensado en otra era, en otra forma de pensar, más basada en el conocimiento que en la experiencia que tenemos hoy? ¿Cuán difícil crees que pueda ser introducir esto en una unidad educativa, en las unidades educativas de Bolivia, de Latinoamérica, del mundo? Pero empezando, digamos, ¿cómo crees que podríamos abordar este tema desde la experiencia que tú tienes? Sí, realmente yo tengo mucha confianza que esto se puede hacer, ya, pero hay que entregarle, hacerle cursos a los profesores, pero prácticos, ¿ya? Porque ya ellos han recibido mucho, mucho conocimiento teórico, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, ahora que hay un boom de la inteligencia emocional, la mayoría de los cursos son todavía teóricos, ¿ya? Todavía ellos no hay docentes que entre alguien al aula a mostrarte cómo se generan estos ambientes y cómo se hacen. Entonces, por eso, fantástico lo que hace Prabhu, ¿cierto? Que ellos me imagino que ya están con estos grupos de niños. Y entonces, por ejemplo, si entra un maestro, un profesor, a observar esto, ¿cierto? Ya se va como impregnando de cómo se hace. Entonces, yo creo que hace mucha falta capacitaciones como más prácticas, ¿ya? Y desde ahí, una técnica, una, dos, tres, que tenga un profesor, o sea, le ayuda demasiado para poder transformar estos ambientes, ¿ya? Estos ambientes en ambientes más armónicos, más amorosos, más pacíficos, ¿ah? Entonces, yo creo que falta eso. Yo creo que teniendo algunas capacitaciones prácticas, con personas que realmente practican esto con niños, que tienen vivencia y que les modelen y les muestren y los acompañen, yo creo que esto se puede lograr. Excelente. Muchísimas gracias. Me quedaría horas hablando con ustedes. Realmente, qué tema más apasionante. Sé que la gente está igual, nos están poniendo aquí en el chat si van a ver más de estos talleres, si van a ver más encuentros. Tengo algunas preguntas aquí en el chat.
dice una de estas, ¿cómo podemos inspirar a nuestro entorno hacia una cultura de paz? Eso nos dice Soledad Quispe. ¿Quién quiere responder? Giovanna, adelante. Algo cortito es con lo que uno se conecta y practicar, ¿no? Yo lo que entendí, lo que decía más Dominique, es el ser. Si yo quiero enseñar a tocar la flauta, tengo que practicar flauta. Si quiero enseñar la cultura del paz, tengo que cultivar mi propia cultura de paz. Entonces, comenzar por eso. Esos son más que hábitos, yo los veo como partes estructurales de tu cotidianidad. Entonces, es eso, tener la motivación para hacer los esfuerzos necesarios, y no me refiero a esfuerzo como una acción que demanda un movimiento para como romper la inercia, ¿no? Sino es un estado de conciencia donde uno decide conscientemente cómo quiere comportarse y bajo ese lema, tener mucha paciencia consigo mismo, mucha aceptación y mucha compasión, pero practicar. Y practicar aún cuando fallo, ¿no? Porque eso es lo que decías ahora, el tema de la paciencia con uno mismo. Yo me levanto hoy, decido que hoy voy a ser paciente, que hoy día voy a manejar mi auto sin renegar, que no voy a tocar la bocina, que voy a dar paso a quien quiera cruzar, qué sé yo. Pero resulta que estoy muy apurada y que no di el paso y que después me siento mal y me siento frustrada o que no lo hice como lo quería hacer. Entonces, bueno, vuelvo a mi casa, el día siguiente me despierto y vuelvo a tomar la decisión y vuelvo a intentar sin esa frustración o sin ese juicio a mí misma por no haberlo logrado. Sí. Yo creo que es bien importante hablar de esto ahora porque cuando estamos queriendo inducir o decidir o que la gente entre en este tema de la cultura de paz, a veces nos sentimos frustrados porque no lo logro. ¿Y qué tengo yo porque no lo logro? ¿No? Entonces, esa paciencia con uno mismo y no juzgarnos por haber fallado. Entonces, creo que eso también es importante lo mencionar. Lo que tú decías, Ale, yo tengo acá un post-it que, bueno, por mi filtro no lo podemos ver, pero está pegado aquí al lado de mi pared que dice, no hay fracasos ni fallos, solo son etapas en mi aprendizaje. Exacto. No hay errores. Si uno se acostumbra a ver que no hay errores ni aciertos, no tienes cómo equivocarte. Así es. Aquí hay otra pregunta, dice, hola, muy buenas tardes, nos dice Carolina Flores, que también está con la manito levantada. Voy a leer tu pregunta, Carolina. ¿Desde qué edad se pueden practicar estas técnicas? Prabhu, ¿nos puedes contar? Desde siempre, porque si tienes un bebé, tú lo haces con el bebé, ¿cierto? Tú lo vas haciendo y vas acompañando al bebé. Pero de manera autónoma, los niños y las niñas normalmente desde los 2 años y medio, desde que ya tengan autonomía, su movimiento, su equilibrio, pueden hacer estas técnicas y siempre desde un lenguaje muy lúdico, ¿no? Jugando a que somos personajes o que estamos en un ambiente determinado, ojalá un ambiente de naturaleza. Entonces se puede hacer desde muy tempranamente, ¿ya? Desde que los niños puedan captar lo que tú le estás haciendo, si es, como te digo, un bebé, tú lo puedes estar haciendo, lo puedes estar verbalizando y tú le vas haciendo los movimientos también. Así que desde siempre. Gracias, gracias, Prabhu. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que con todas estas prácticas, introduciendo esto en los colegios, volviendo todo esto un hábito, podemos disminuir o erradicar la violencia? Sí, totalmente. O sea, no sé lo que piensan las demás, pero, o sea, si nosotros partimos trabajando con los educadores y haciendo estas pequeñas cosas con las niñas y los niños,
Absolutamente, o sea, es que ellos y ella y los mismos profesores comiencen el día de una manera distinta y cada cierto tiempo vayan recordando, si claramente eso va predisponiendo, ¿cierto?, al ser a una actitud totalmente distinta y se hace cotidiano. Por eso es tan importante la introducción de esto en la escuela. Porque en la escuela uno tiene la posibilidad de hacerlo de manera sistemática y de manera cotidiana, y el cerebro necesita para aprender una actitud distinta, desde, no solo desde el pensamiento, sino que una actitud distinta orgánica, una actitud distinta emocional. El cerebro necesita esta repetición, ¿ya? Y el ser necesita esta repetición, ¿no? Entonces, si esto se puede introducir en la escuela, es uno de los mejores lugares donde poder introducirlo. Gracias, Prabhu. ¿Algo que quieran decirnos como cierre, querida Dominique o Giovanna, antes de darle la palabra de cierre a Jackie, que está con nosotros, que ya está lista para dar sus palabras, pero si quieren comentarnos algo más? Dominique, adelante. Sí, complementar la importancia, ¿cierto?, junto con estos ejercicios, este cambio de mirada del educador, del docente, en que la educación debe tener un cambio hacia una educación más creativa, más conectada con la naturaleza, porque todo eso va a ser un gran complemento a esta cultura de paz que queremos. Pero si uno va llevando una educación que es más afín a estos cambios que los niños quieren y que el mundo necesita, todo va a fluir mejor y va a haber una cultura en la escuela más, más armónica y más con sentido, porque esta generación busca un sentido, que todo lo que se haga, o sea, el adulto tiene que entender el sentido de lo que está haciendo, sin necesidad de explicarlo, pero uno lo tiene que tener claro, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? Y estar convencido y ir transformando mis prácticas, ¿cierto?, pedagógica, en prácticas más fluidas, más creativas. Eso, creo que eso es fundamental para que haya, se vaya completando esta armonía en los espacios y en las escuelas. Eso. Gracias, querida Dominique. Tus palabras de cierre, querida Giovanna. Bueno, algo práctico sería, por ejemplo, cada hora de cualquier actividad que yo hago, trato de tener unos 2 a 5 minutos de conectarme conmigo misma. Sea que momentos contemplativos, de solamente mirar a la ventana y ver, como el ejercicio que hicimos, ¿no? De ver a las personas, ver los autos que pasan, o el árbol que está ahí, o sentir, y eso, ¿no? Algo práctico sería estar, si se puede decir, en otros trabajos o en otras actividades 55 minutos y de cada hora 5 minutos de práctica para conectarme conmigo misma. Eso tiene una influencia radical en la reactividad que podemos tener. Entonces, podríamos ponernos una alarma en el teléfono, sí, que nos recuerde hacer eso. Exacto, y después se vuelve. Uno también lo puedes relacionar con algo que hagas mucho en el día. Nosotros hacemos lo mismo con la respiración. Entonces, decir, cada vez que cruzo una puerta, me voy a acordar de hacer esto. Y uno muchas veces en el día cruza puertas, ¿no? Uh-huh. Claro, ir relacionando. Así es una buena práctica. Bueno, yo las quiero comprometer porque realmente el tiempo pasa volando. Hemos hablado tantas cosas, pero al final también es tan poco, ¿no? Es poco de todo lo que quisiéramos hablar, de todos los temas que ustedes han ido mencionando y que me encantaría profundizar en algún momento. Las quiero comprometer, por favor, aquí delante de todos, de las más de 100 personas que están aquí, comprometerlas para invitarlas para alguna otra charla. Aquí nos están pidiendo en el chat también.
de que puedan profundizar algún tema en específico y nos encantaría realmente como Red Previenes, les agradecemos mucho y de que estén aquí. Ahora le doy la palabra a nuestra querida Jackie, que es la representante también de la Red Previenes, que ustedes ya la han conocido, hemos estado en algunas reuniones previas también. Así que Jackie, adelante y muchísimas gracias Giovanna, Prabu y Dominique. Un abrazo. Muchas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a Giovanna, Prabu, Dominique. Realmente esta tarea de construir paz es una tarea de todas y todo y todos, ¿no? O sea, todas las personas que habitamos en un contexto, somos actores importantes para la construcción de paz. Disminuir la violencia, aportar a vivir en armonía es una tarea que la tenemos que enfrentar conscientemente de una manera también planificada y pensada desde nuestro propio accionar, el accionar personal. Como hemos ido viendo en las exposiciones, es mucho de conectar con nosotros mismos y mismas, de estar conscientes de lo que hacemos, estar presentes en cada momento en el que estamos actuando. Estar también en conexión permanente con nuestros hijos, nuestras hijas, los niños y niñas que habitan en nuestro alrededor y predicar con el ejemplo, ¿no? Si queremos construir paz, no podemos gritar para obtener una respuesta. Estar siempre listos para responder y no para reaccionar desde nuestro sistema reptiliano, desde nuestro sistema de emociones, sino también usando el prefrontal. Si bien las emociones son importantes, pero también usar el prefrontal como una decisión que tenemos como sociedad de vivir en paz. Creo que todas las personas anhelamos vivir en paz, anhelamos vivir en armonía. Y cómo estamos entrando cada vez a un círculo de mayor violencia. Entonces es tiempo de despertar y de decir, bueno, ¿qué nos toca hacer como personas? ¿Y qué nos toca dejar? ¿Qué legado nos vamos a dejar a nuestra sociedad? Y ese es un poco el espíritu, el ánimo de la Red Previenes que ahora estamos incursionando en estas tertulias, en estos espacios de diálogo, de conversación, de conocernos, de saber qué estrategias pueden haber para justamente disminuir la violencia, pero sobre todo con una visión de construir paz, de construir espacios donde podamos desarrollarnos plenamente, donde podamos tener también el apoyo y el aporte de nuestros entornos más cercanos, pero también de la sociedad en su conjunto y también de las autoridades, ¿no? Por eso es que hemos visto como una necesidad el de encontrar algunas herramientas, algunos instrumentos y poder conversar con instancias del sistema educativo para que incorporen en su práctica diaria algunas estrategias, algunas acciones que nos permitan esto, conectar, tener ese espacio de reflexión interna, tener ese espacio también de meditación, de contemplación, de meditación, ¿no? Vemos que es tan importante la meditación como lavarse los dientes, como lavarse la cara, como estar y también conectar con las otras personas es muy importante. Y entonces estamos en ese camino y como decía Alejandra, las comprometemos a seguir profundizando en estas reflexiones, seguir aportando en esta construcción colectiva y también internacional. Agradecemos infinitamente a nuestras panelistas que desde distintas partes del mundo están aportando en este camino en nuestra sociedad boliviana, todas las maestras y maestros que han participado de este evento. También motivarlos y pedirles que incorporen estas prácticas cada cierto tiempo, entrar en nosotros mismos, que los estudiantes, los niños, niñas, adolescentes puedan entrar en sí, a calmar sus aguas y poder pensar en sus necesidades también, o qué sienten, cómo lo están sintiendo, en qué parte del cuerpo están sintiendo ciertas cosas, porque autoconocernos nos ayuda también a planificar y a construir, ¿no? Entonces, les invitamos a los maestros y maestras también a ir incorporando en sus prácticas estas estrategias. Y bueno, son simples, como hemos podido ver, son estrategias que nos duran 1, 2, 5 minutos, pero si lo hacemos permanentemente todos los días, también estamos
construyendo desde este espacio cotidiano personal espacios de mejores conexiones sociales, ¿no? Entonces agradezco inmensamente a Alejandra también que ha estado moderando el evento, a Giovanna, Dominica, Prabhu, que con muchísimo amor nos han brindado sus conocimientos, sus estrategias y también esta motivación que es seguir en este camino de construcción de paz. Ya no voy a dilatar más la despedida, simplemente un gran agradecimiento. Y ese es un elemento que Prabhu lo decía, estar con el espíritu agradecido, estar atentas a agradecer cada cosa que nos sucede, ¿no? A veces hay emociones negativas que nos invaden o una situación que no es favorable, pero ¿qué nos está enseñando esa situación? Agradecer esa situación nos abre también nuevos caminos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y vamos a esperarlos también en las siguientes tertulias. Este año vamos a hacer varias a lo largo del año con diferentes temáticas, con diferentes expertos, pero también nos gustaría comprometerlos a ustedes para seguir profundizando en estas temáticas. Muchísimas gracias, muy buenas noches a nombre de la red Previenes. Gracias, gracias a Previenes por este acto amoroso hacia la humanidad infantil, ¿ya? Y a toda la humanidad. Y muchas gracias, queridas colegas panelistas, Alejandra y a todos ustedes. Muchas, muchas gracias. Gracias, querida Prabhu. Muchas gracias a todas y a todos. Y un gran abrazo desde el corazón por este tiempo y este espacio tan agradable. Muchas gracias a todos gracias. Por compartir. A ustedes las gracias. Las gracias por su contribución y por su tiempo. Realmente, realmente muchísimas gracias. Bueno, y a todos los que han asistido, a todos los que han estado participando con sus preguntas, practicando las técnicas que nos han enseñado. Gracias a todos ustedes por el tiempo que han invertido en este momento, en este gran aprendizaje tan enriquecedor que hemos tenido ahora. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Jacqueline, buenas noches. Prabhu, Giovanna y Dominique. Nicolás también y a todos los. Gracias, todos, gracias. Soporte. Gracias buenas a todas. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Buenos sueños. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Recording stopped. Hasta luego y muchas gracias. Adiós. Ay, Carolina. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Chao. Adiós. Buenas noches, gracias. Adiós. Chao, buenas noches, gracias. Abrazos, vamos a estar en Facebook para que puedan compartir también. Abrazos, gracias. Chao, chao, buenas noches. Gracias, buenas noches.